Hola nuevamente, soy David Tejada, de tu guía de la limpieza doméstica y comercial y creador del Instituto de Limpieza Profesional. Hoy en este día tengo una persona muy importante, lo he invitado para que nos narre todo lo que ha acontecido en su negocio, cuáles han sido los sinsabores, las cosas buenas, los trucos que él ha utilizado, los métodos, las estrategias, todo lo que ha podido hacer. Este señor que van a conocer va a ser algo que le va a ayudar a muchos a querer iniciar en este negocio de lo que es la limpieza de casas y apartamentos, y también en el área comercial, porque el señor aquí a Drubal pues va a comentar un poco en esa parte cómo se inició y cómo le está yendo en el negocio. Sin más preámbulo, le presento a mi querido amigo a Drubal. Es una de las personas con la que más adelante vamos a analizar y que van a aprender cómo él llegó a mí y cómo él ahora está desarrollándose en este negocio de lo que es la limpieza. Así que un placer, Drubal, ¿cómo estás? Hola, mi querido viejo amigo David, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, mi hermano? Bien, agradeciéndole que me haya aceptado la cita. Y nada, que me dé esa entrevista como tanto se le ha pedido, porque quiero que sea usted el que le diga a la audiencia que yo tengo todo lo que ha pasado en este negocio, cómo ha sido todo este tiempo con el negocio de la limpieza, para que a ver si esto que le va a contar, estoy seguro que le va a ayudar a muchas personas a que realicen este negocio ya con su experiencia. Así que cuéntenos un poquito, don Drubal. Gracias, David. Bueno, yo con mi esposa y mi familia, yo tengo dos hijos grandes, mi hija Laura tiene 22 años, mi hijo Camilo tiene 18 años actualmente, y con mi esposa Marlene, hace 3 años, en octubre de 2019 exactamente, decidimos abrir formalmente, cuando digo abrir formalmente, registrar formalmente nuestra empresa aquí en Canadá, en la provincia de Quebec. Vivimos nosotros en la ciudad de Gatineau. Contigo a Gatineau, el siguiente Gatineau, está la gran ciudad o la gran capital de Canadá, que es Ottawa. Yo comencé trabajando en un edificio, recién llegado a Canadá, como limpiador, como empleado. Tengo con mi esposa, tenemos una experiencia, ella 25 años de experiencia en el área contable, trabajó 25 años con una compañía y fue subgerente financiera. Yo me desarrollé como gerente de una empresa grande durante 20 años en Colombia. Entonces, allí tenemos como una muy buena experiencia en el área administrativa y contable, y más que todo en el área operativa, que es lo más importante. Luego allí recién llegado a Canadá, como cualquier inmigrante, llegamos y le caímos al aseo, hermano, que es donde nos ofrecen el trabajo y donde nos ofrecen, no nos exigen idioma, hermano, porque hay que hablar. El trapero no nos pide idioma, ni el escoba tampoco, ni profesión. Ni profesión, hermano. Entonces, nada, uno con familia le sale a lo que le toque, mi hermano. Excelente. Drubal, usted viene de Colombia, ¿verdad? ¿De qué parte de Colombia? Sí, nosotros somos colombianos. Nosotros somos colombianos, toda la familia colombianos. Y ¿De qué parte de Colombia? Dígame. ¿De qué parte de Colombia viene? Somos de la ciudad de Fusagasugá, es una ciudad muy cerca de Bogotá. Podemos pensar de que estaba más o menos, bueno, con el tema del tráfico y todo el cuento, 2-3 horas, el kilometraje no tengo ni idea, pero sí, a esa distancia más o menos. Excelente, excelente. Drubal, yo quiero que hoy usted nos cuente, como hice la introducción, cómo ha sido el proceso de esto de lo que es el negocio de la limpieza, cómo se inició, cómo ha ido creciendo, cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido que superar, cuáles han sido los beneficios, como también cuáles han sido las cosas que usted ha descubierto en este negocio. Pero vamos a comenzar por etapas. Ah, bueno. ¿Por qué usted se inicia en este negocio? Cuéntenos un poco. Bueno, como le comentaba, yo comencé a limpiar. Bueno, una cosa clara tengo, después de trabajar 20 años como empleado, con la experiencia que yo tengo, si me hubiera llegado a Canadá y me hubiera puesto a estudiar, en 3 años que llevo a Canadá, me hubiera puesto a estudiar francés, pues hoy tendría un buen francés, sumado a mi experiencia, podría pasar mi hoja de vida y comenzaría a ser
usted como canadiense que ya es y conocedor de este maravilloso país, estaría trabajando en un Tim Horton de manager o de superintendente de manager. Por mi experiencia, usted sabe que aquí 20 años de experiencia en Colombia es muy válido acá o de cualquier otro país. Aquí lo respetan, dice este hombre tiene experiencia, en Colombia yo alcancé a manejar 500 empleados, entonces dice, no, este hombre tiene la experiencia, aquí es, muchos de golpeé con esta experiencia, hay un francés o un buen inglés, abro las puertas donde llegue. Pero debido a la experiencia de 20 años de empleado, decidí no seguir siendo empleado, decidí abrir mi camino. Yo llegué a Canadá, pero no sabía por dónde abrir mi caminito. Entonces, como salió la oportunidad de trabajar, yo llegué a Canadá en el 2018, en diciembre del 2018, y luego me dicen, hay un trabajo al mes, hay que ir a trabajar, y yo, ¿qué hay que hacer? Limpiar. Yo, bueno, yo no sé limpiar, pero voy, esto no me queda muy grande, y comencé a limpiar, me soltaron en un edificio de 27 pisos, hermano. Madre mía, de comienzo, tenga ahí. Sí, de comienzo, eso me dieron la full herramienta, un trapero, una escoba y no más, ni trapitos, hermano, siquiera, trapitos, los cositos para limpiar. Comencé a trabajar, hermano, y consejo que le doy a la gente, a mí me decían, no, es que el canadiense es muy parco, es muy serio, nos saluda, no sé qué. Hermano, no hay nada que una sonrisa y una buena cara no hable y no rompa, hermano. Y no tiene Yo idioma llegué. eso. Ah, hermano, mire, yo, y el que está alineado, hermano. Bueno, yo soy católico y todo el tiempo, todos los días salgo con la bendición de Dios. Siempre pongo a Dios por delante. Todas mis mañanas salgo con el hombre por delante y nada, corrí con la fortuna de que en ese edificio me dijeron, mire, usted tiene que entrar a las 7 de la mañana, hay que limpiar las oficinas del manager porque ahí quedan las oficinas administrativas del edificio. Este es un edificio, ellos son dueños del edificio, la compañía es dueña del edificio. Todos los apartamentos son en renta y tiene que limpiar el lobby. Entonces me dan a mí ese papayazo de limpiar el lobby. Yo soy un hombre que, hermano, todo el tiempo estoy mirando oportunidades. Todo el tiempo estoy mirando qué hay aquí, qué hay aquí, qué me sirve, qué no me sirve. Comencé limpiando ese lobby, hermano. 8 de la mañana yo ya estaba listo en el lobby. Veía a la gente y yo en ese entonces no había máscaras. No había pandemia. Entonces yo, buenos días, algunos me contestaban, otros no me contestaban. Pero yo a la persona que no me contestaba, todos los días le decía buenos días, hasta que aprendió a contestarme. Entonces ahí en el lobby comencé, yo le llamaba mi oficina, me voy a atender mi oficina. Entonces comencé ahí sin inglés, yo no hablaba inglés en ese momento, en absoluto. Aprendí a decir el famoso good morning, good morning, good morning. La gente me decía good morning, yo siempre me decía, me gusta su sonrisa, me gusta su cara, su energía. Yo siempre una buena cara, una buena energía, una buena cara, una buena energía. Un buen día en ese lobby, una persona me dijo, mire, estoy buscando a alguien que me limpie la cocina. ¿Será que usted me puede hacer el favor de limpiármela? Le dije, claro, sí, señora, yo se la limpio. Hermano, me vine para Canadian Tire y yo, Canadian Tire es una ferretería grandísima acá. Y me pongo a mirar la góndola, la góndola donde está todo lo de aseo. Bueno, ¿con qué voy a limpiar la cocina? No tenía ni idea, Ni ni idea. siquiera qué comprar. Madre mía. Entonces, ahí compré un par de sabras, compré algo que decía como desengrasante. Bueno, compré un par de vainas, hermano, y llegué como que ese es un consejo que doy. Uno tiene que evolucionar. Sí. Uno tiene que evolucionar. Llegué con mis dos tarritos, mis cositas, dentro de una bolsita plástica, inclusive la misma, pudo haber sido la misma de Canadian Tire. Yo Madre. toda la vida me he caracterizado, y la gente que trabajó conmigo, ha trabajado conmigo, que me conoce, saben que yo soy muy elitista en el tema laboral, en mi herramienta de trabajo, en mi forma. Soy una persona muy elitista, muy vanidosa, Muy si lo puedo llamar valiosa, así, en el buen sentido de la palabra, sí. muy vanidosa. A mí no me gusta que me vean con una bolsita. Sin embargo, llegué con mi bolsita. Esa señora, hermano, me acuerdo tanto que me cogió a punto, como sabe que soy colombiano, dice colombiano, café. Lo Café. identifican por el café. Me dice, ¿quiere un café? Le dije, sí, señora. Y café canadiense, usted sabe que es como 20 pocillos de nosotros un café. Un litro. Sí, es un litro. Y con esto yo, hermano, esa señora me dio café. Cada que desocupaba el servicio, el pocillo me servía, me echaba más café. Pues yo, hermano, emocionado, limpieza, cocina. No, o sea, creo que hoy en día yo limpio una cocina como en 15, 20 minutos, una limpieza normal, la que llamamos una limpieza regular. Yo creo que en esa limpieza, en una deep cleaning me puede demorar hora y media, tal vez, máximo.
Creo tal vez ese día que me moré como 3 horas, hermano. 3 horas. 3 o 4 horas. De tanto café que me dio ahí, ni energía. No, y de que no sabía, yo no sabía qué hacer, ni por dónde empezar, no tenía ni idea, David, o sea, ay, un Dios desorden, Dios. No tenía ni idea, yo, pero sin embargo, saqué esa cocina adelante, me dice la señora, ¿cuánto le debo? Viene el siguiente problema, no sabía cuánto cobrar. Santo Dios, el problema de todos. El problema de todos, no sabía cuánto cobrar, no recuerdo cuánto le dije, pudo haber sido mucho dinero, pudo haber sido muy poco, no sé, tal vez $100 o 120. La señora quedó tan contenta con el trabajo que me dijo, mire, ¿sabe qué? Quiero que me limpie las paredes, me le haga una buena limpieza al apartamento. Le dije, claro, sí, señora. Entonces llegué a la casa emocionado y le digo a Marlene y a los muchachos, bueno, nos toca limpiar el apartamento. Papá, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Le dije, no, pues sacudir polvo y aspirar. Ah, otra, yo no tenía aspiradora. Madre no tenía santa. Herramienta, no tenía nada. La señora tenía una aspiradora, bueno. Entonces, al ver recibir eso, al recibir esos dolaritos, hermano, pues esa emoción, ¿no? De uno recibir su dinerito, trabajé ese día ahí y quedé como con la emoción ahí, hermano. Entonces, después le dije a Marlene, a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Su esposa Marlene, es muy importante ese punto, usted integró a la esposa al negocio y después a los hijos. Siempre, siempre, Marlene y yo, desde que decidimos casarnos hace 26 años, que llevamos juntos casados, siempre hemos hecho todo juntos. Nunca he hecho nada sin ella. Qué bueno. Nada sin ella. Ella es mi mano derecha. Tengo la fortuna y la suerte de tener a Marlencha, porque ella, toda la vida me he encargado de poner el dinero en la casa. Y ella es la encargada de administrar el dinero. Administrar el dinero, qué bueno. Ella es la que administra el dinero. Yo no administro dinero. Por eso me desentiendo. Y yo creo que ese ha sido el éxito nuestro, pues aparte del matrimonio de 26 años de casado. El éxito ya a nivel empresarial. Porque ella es la que maneja el dinero. Es la que está pendiente de tarjetas de crédito. Es la que maneja las cifras, la que maneja los números. Cuando voy a adquirir algo, le digo, Marlene, necesito tal equipo, hay que comprarlo. ¿Cómo lo vamos a comprar? Podemos de contado, podemos de esta forma. Entonces, ella es la que maneja toda esa parte. Entonces, hermano, retomo, comenzamos. Ella hizo unas tarjeticas en inglés. Compramos una impresora. Me acuerdo tanto que compré esas impresoras de color que valen como $60. $60, eso. Y sacamos esas tarjeticas hasta con mala ortografía de inglés, porque ninguno sabíamos escribir bien en inglés, lo que el Google Translator nos permitió. Y yo era con mis tarjeticas, inclusive. Le estoy hablando de hace 3 años, tanto así de que algunos clientes a hoy todavía tienen la tarjetica de papel, hermano, de papel, impresa en papel. Madre santa. Me acuerdo que tuve que haber gastado por lo menos barato, me compré como unas 5 impresoras porque esa vaina no sirve y no para 10 bolitas y te acabo el papel o cartucho. Son desechables. Sí, esa vaina es desechable, hermano. Entonces, comencé a comprar productos. Entonces, bueno, repartía mis tarjeticas, comencé a repartirlas, hermano, y comienza la gente a llamarme, mire que si me limpia el balcón, mire que si me limpia la cocina, mire que si me limpia el piso, mire que si no sé qué, mire que limpieza regular. Entonces comencé a tomar limpiezas regulares de una cada 2 semanas, una vez al mes, y siempre encontré, en ese comienzo, encontraba como, no podemos decir la dificultad, no. Yo creo que en mi negocio nunca he tenido dificultades de ninguna índole, porque yo todo lo hago a convicción, o sea, lo hago con amor, con pasión. Entonces, cuando usted hace las cosas con pasión, con amor, queriendo su negocio, amando a su cliente, pues las cosas usted le va a encontrar solución siempre. Pero como lo que no sabía era cobrar, pero cobrar. No sabía si estaba cobrando lo justo o estaba cobrando lo injusto para mí o lo injusto para mi cliente, ¿de acuerdo? Entonces, yo comencé probando. Entonces, por ejemplo, iba a limpiar un balcón, entonces yo comenzaba probando. Aún todavía aplico esa estrategia, porque pues me he metido en otros negocios que nadie me da información. Que ahorita vamos a hablar sobre ello también, para que sí. la persona sepa que usted ha evolucionado en otro tipo de negocio. En otro tipo, relativo sí. Relativo a la limpieza. La misma limpieza, pero en otra sección. En otra sección, exacto. Entonces, yo llegaba y probaba. Entonces ya decía, bueno, yo me voy a ganar $30 la hora aquí haciendo esta vaina. Entonces llegaba y me decía la señora, ¿cuánto me va a cobrar por el balcón? Entonces le decía yo, $100.
Dice, no, 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 eso no, ¿cómo me va a cobrar $100? Y eso vale 130 o $140. Ella misma ponía de más. 140. Entonces, a la siguiente señora, como el edificio, todos los edificios tienen los mismos balcones, lo que cambia es la calidad del sucio y la cantidad de cosas que tengan allí. Entonces, yo le incluía dentro del plus, limpiarle las mesas para ellos sentarse en las sillas, y todo este cuento. Entonces, yo era cuántas sillas tenía y cuántas más mesas tenía. Entonces, bueno. Entonces, me basaba en el gesto del cliente. Me basaba en el gesto del cliente. Si hacía un gesto bueno, es porque el precio estaba bueno. Si hacía un gesto así como que, escucha, como que le dolió, entonces, bueno, entonces el precio estaba muy alto. Si ponía cara, ya sabía. Sí, claro, mientras calculaba mis tiempos y toda la cosa. Trabajé un año así, nunca perdí dinero, jamás, porque pues por mal que me fuera, me salía a la hora $10. Y o era ganarme $10 la hora o irme a la casa a mamar gallo y a ver televisión. Así me hago entender. Entonces, para mí siempre fue ganancia. Entonces, comencé cobrando balcones. Me acuerdo tanto que una señora me dice, ¿cuánto me va a cobrar por el balcón? Ya tenía un par de balcones de experiencia. Le dije, le vale $180 la limpieza de ese balcón. Me dijo, no, ¿cómo me va a cobrar $180? ¿Y cuánto vale, madame? Entendió, yo le voy a pagar 140. Le dije, bueno, listo, sí, señora, 140. No hay problema. Lo que le dije, por 140. Hermano, y comencé a limpiar el balcón y le dejé esos vidrios, en ese momento eran transparentes, hoy en día me doy cuenta que no eran transparentes porque cambié mi calidad de servicio de limpieza de vidrios. Pero entonces yo le sumaba más cosas. Ella pensaba que era solo limpiarle los vidrios. Cuando ella se dio cuenta que yo le lavé el marco de las ventanas, le lavé los rieles de la ventana, le lavé, no sé qué, le limpié el techo, le limpié las paredes. Al final la señora llegó y cuando le dije, me dice, ¿cuánto es? Le dije, pues los 140. Dijo, no, le va a pagar 180. Madre mía. Después de que me dijo que no me pagaba. Que no le pagaba. Sí, entonces, esos balcones hoy en día no los hago por menos de 100. O sea, el más barato arranca en 160 y el más caro. Cuesta $200. Mire, hoy hago un paréntesis. Hoy llegué y le dije, ayer esta semana, ya con la experiencia que tengo y con toda la seguridad del caso, me dijo un señor, ¿cuánto me vale la limpieza? Me recomendaron a una persona, le dije, mire, le vale $190 limpiar el balcón. El balcón no, nada complicado. Entonces me dijo el señor, dijo, bueno, está bien. Está muy, o sea, hizo un gesto como que está bien, o sea, como que está barato. Dele, entonces dele. Me dio dos balcones, uno pequeño y uno grande. El otro le cobré 160, este le cobré 190. El lunes le hice el pequeño de otro apartamento, el de la amiga, y me dio 180 de propina. O sea, me dio 20 de propina, me dio 180, me fue bien, sí. Lo hice rápido. Luego me fui y le hice, hoy le hice el de él. Arranqué como a las 11 de la mañana, terminé casi a las 3 de la tarde, fue largo, que este es el consejo que les doy a todos que estén viendo. Uno siempre tiene que hacer más de lo que da. El señor movió todos sus muebles para yo limpiarle las ventanas y limpiarle todo muy bien limpiecito. Claro, ellos llevan años, él me decía, llevo 3 años que nadie me limpia las ventanas. Cuando movió sus cosas, su mueble, su cama para limpiar las ventanas, pues obviamente el baseboard estaba sucio, el piso estaba lleno de polvo. Yo siempre, limpiador que se respete, su herramienta principal, la vacuum o la aspiradora, tiene que ser muy buena aspiradora, o sea, le puede faltar todo menos aspirador. Menos aspirador. Nada, eso es lo mejor, eso es lo más, siempre, siempre, siempre. Terminé de lavarle las ventanas al hombre, hermano, y le aspiré el lugar, le aspiré el baseboard, eso nadie lo hace. Yo vi sucio y yo soy enemigo, o sea, le limpié la mesita donde van las ventanas, bueno, eso tiene un mueblecito allí, le limpié, hermano, le dejé todo muy bien limpio, que dice, me dice Asdrúbal, esas ventanas quedaron nuevas, eso parece que no tuvieran vidrio. El hombre, hermano, me dio $240, me entregó la plata en un sobre. Yo nunca, jamás cuento ni veo el dinero delante de mi cliente, confío en lo que me da. Entonces yo ese afán de llegar a un sitio donde nadie me viera, y cuando saqué de 190 me dio sí, $240. Wow, wow. El hombre feliz. Retomo cuando me desvió un poco. Entonces comencé mi negocio allí, hermano, no sabía cuánto cobrar, comencé haciéndole. Y un día, en búsqueda, yo soy un ratón de internet, busqué cómo aprender a cobrar el servicio de limpieza, donde pum pum, y me apareció por ahí. En YouTube un personaje que se llama David Tejada, con su cuenta de que venga, le explico esto aquí,
no sabe cuánto cobrar, yo le enseño cuánto cobrar. Lo contacté, un día fui hasta Montreal, lo conocí personalmente y comencé con el hombre, me enseñó unas pautas. En ese momento yo no sabía nada, sabía trabajar, pero no sabía cobrar. Allí ya me dio una idea de cuánto, cómo, la idea de cuánto cobrar, pero pues uno también va en su mercado, pero ya tenía una base de dónde comenzar, no estaba tan probando el mercado. Yo tenía una base, ya sabía que la base con la que usted me enseñó en ese momento y con la que trabajamos en varios proyectos, esa base me sirvió muchísimo, pero yo siempre, había veces que le hacía ajusticos de para arriba, ajusticos de para abajo, entonces me fue muy bien, con eso aprendí a cobrar. En ese momento entonces comencé cobrando, ya mejoré, sin embargo habían otros proyectos, otros trabajos, porque trabajos que nadie hace, yo los hago. Por ejemplo, en ese momento una señora me llamó y me dijo: Azúbal, necesito que me limpie este apartamento. Yo no sabía que eso se podía hacer. Necesito que me limpie las paredes, me limpie el baseboard, me lave el piso, me lave los baños. Yo le dije: claro, sí señora, me limpie las ventanas. Y yo, pucha, claro, sí señora, sí señora, pum, 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 sí señora. Todo yo sí, todo sí. Todo le decía que sí, yo sin saber cómo iba a limpiar una verraca pared. Sí señora, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora. Entonces, hermano, cuando le dice la señora: ¿cuánto me va a cobrar por eso? Entonces yo le dije, le dije: $300. Me dijo: no, ¿qué me va a cobrar $300? ¿Cómo se le ocurre? Yo dije: pucha, me fue la mano con esta señora. O sea, $300 para mí en ese momento era mucha plata, porque yo tenía trabajitos de 100, 150, máximo 180, que eran los balcones, cuando ella me dice $300. Entonces, cuando le digo 300 y la señora se me alarma, dice: no, eso es mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo me va a cobrar 300? Yo le voy a pagar $550 por limpiar ese apartamento. Por Dios, no pues diga eso. Hermano, y era un apartamento de una habitación, un baño y una cocina pequeña, y obviamente estaba incluido el balcón y todo ese cuento. Así fue, hermano. Me fui con Marlene, Camilo, nos fuimos los cuatro, Laurita, le caímos ese apartamento entre los cuatro, no sé cuánto, no tengo ni idea. En ese momento yo no llevaba tiempo. No llevaba tiempo, eso. Yo sencillamente me ponía a trabajar, hermano. $500, hermano, llegó la señora y ¡pum! $500. Bueno, $500 en un día es muy bueno. Entonces, ya después, ahí generé la forma, que es donde voy. Cuando le ofrezco disculpas a la audiencia, si me adelanto... No, siga, no me preocupe, que eso está bueno. Pues, en el momento que estoy hablando, recuerdo de cosas. Entonces sí, dígalo. Entonces, cuando yo trabajaba en el lobby, veía las otras personas que entraban a limpiar. Entonces los veía, hermano, unos no entraban sino con el termito de ellos tomar tinto, un pocillo de Tim Horton, y yo decía: madre, pues gente, ¿con qué va a limpiar? Yo sabía que eran limpiadores. Otros llegaban con una vacuum desbaratada, toda sucia. ¡Ay, santo y un, Dios! Y una bolsita de esas del supermercado que hay aquí para cargar el mercado. Y yo decía: Dios mío. Y ahí se le veían los trapitos y los tarritos todos dañaditos. Yo decía... A tu grupo se le fue la imagen aquí. Ah, bueno, entonces ahí generamos la forma, se generó la forma de ese paquete de limpieza, le llamamos spring cleaning en su momento, que era lavar paredes, baseboard, baños. Y bueno, pues ahí fue cuando ya estábamos en contacto con el hombre David. Entonces el hombre David, yo le decía: bueno, David, soy, no sé, la hora de trabajo. Entonces, ahí era cuando usted me decía: bueno, es bueno cobrar la hora en ese momento X valor, por X valor. Entonces, todos esos trabajos siempre manteníamos en contacto con David, en contacto. Luego, pues ya se vino el tema de la página web. Yo lo que antes que continúe. Ajá. En el momento que usted empezó a hacer este tipo de trabajo, detectó que usted tenía un problema. Sí. Que era el que no sabía cobrar. No sabía cobrar. Yo sabía trabajar. Sin embargo, en su momento vi, por ejemplo, para limpiar un baño, las cocinas. David tiene unos videos en YouTube. Allí los veía, los revisaba. Y pues bueno, fueron mi guía, fueron mi guía para poder hacer las cocinas, para poderlas limpiar y saber qué hacer. Y sí, una de las dificultades al comienzo, cobrar, porque muchas veces el cliente me decía: está muy caro, otras veces me decía: está muy
barato. Uh-huh. En ese momento yo salía feliz en algunos momentos porque me ganaba $20 la hora, o me ganaba $30 la hora, o me ganaba $60 la hora. Pero no por eso, yo lo que siempre he dicho que uno tiene que es fidelizar un cliente. Yo siempre en Colombia le enseñaba a la gente a hacer negocios a fidelizar el cliente. Lo importante es fidelizar el cliente. Un tema es no ser visceral con el cliente. Visceral, yo siempre he dicho que hay dos diferencias en los negocios. Una diferencia es vender, otra cosa es hacer negocios. Cuando usted vende una sola vez y come una sola vez. Cuando usted hace negocios, fideliza a ese cliente y come muchas veces, pero muchas veces. Entonces, claro, yo me puedo ganar $100 la hora, pero ese cliente no me va a volver a llamar. Exacto. Ya, entonces ahí era donde quería yo ser justo con mi cliente para que me siga llamando, tener ese cliente cada año, llamándome como hoy en día sucede. Hoy en día ya no reparto las tarjeticas en el lobby. Yo las repartía en el ascensor cuando nos subíamos 4 o 5 personas y yo siempre a todos les decía buenos días, todo el mundo me contestaba buenos días. Y yo me presentaba, mi nombre es Andrés Morales, yo trabajo aquí en el edificio, tomen su tarjetica porque hago limpieza también. Termino a las 2 de la tarde, después de las 2 de la tarde puedo trabajarles, puedo limpiarles. Entonces, ya cuando David me explica, me enseña cómo cobrar, la forma, cuánto puede valer mi hora. Una pregunta, Andrés, ¿por qué usted me eligió a mí en vez de otros que estaban ahí en el YouTube? Hermano, yo toda la vida... creo y sigo mis instintos, ese feeling o esa identificación o esa, podemos decir en el muy respetuosamente, esa atracción hacia una persona o hacia una página web. Un ejemplo, yo veo una página web, la hebreo, la reviso, la analizo y digo, ve, me siento cómodo, me gusta, me identifico con ella, voy a trabajar con esta gente, que es una de las ventajas que hay aquí en Canadá. Canadá difícilmente lo tumban a usted, o sea, una página web es real y funciona. Exacto. Entonces, hay muchas, pero bueno, me escojo con esta y estoy trabajando, comprando suministros algunas y equipos a unas páginas que he encontrado por internet. Luego, cuando encuentro, claro, en YouTube hay una cantidad de gente dando información, y en español, en Nueva York, hay uno, no recuerdo cómo se llama, compañía grande, grande y costosa, y no sentí feeling con el tipo. Encontré otro por ahí, no sé en dónde, bueno, en Estados Unidos muchísimo. Casi todos en Estados Unidos. En Canadá no recuerdo haber encontrado a nadie, sino solo a David, no recuerdo haber encontrado. Pues aparte de eso hay una cantidad, España tiene escuelas y una cantidad de cosas. Nada, me identifico con David. Y lo otro que me llamó mucho la atención, porque pues tengo 46 años, ya casi 47, soy chapado a la antigua, me gusta todavía el face to face y tender la mano y saludar y tomarme un café con la persona. Cuando vi que David vivía en Montreal, pues a Montreal le queda mi hora y media, y dije, no, pues en cualquier momento me voy y tomo café con el hombre. Y así fue, o sea, no fue ni en cualquier momento, lo llamé, me atendió y nos vimos como por 15, 20 minutos tal vez en Montreal y estuvimos charlando y de ahí para acá, bueno, seguimos trabajando. Entonces, sí. Ese fue como el empezar, ese fue el identificarme con David, sentí feeling, me sentí cómodo con su forma de ser, con su forma de explicar, con todo su protocolo de enseñanza y pues conmigo, no sé, supongo que será con todo el mundo antes de lo que él iba a percibir de parte económica, de parte mía. Primero estaba en enseñarme y en explicarme antes que el dinero. Es más, le pagué no sé cuánto por 4 o 5 días o 10 días, no recuerdo, y llevamos 3 años y todos los hijos llamando. Y no le he pagado estos 3 años. No le he pagado, tienen 3 años de deuda. Claro, ahí David está ahí, ha ido pérdidas conmigo. Ay, no, pero me siento bien contento. Yo creo que David sabe enseñar cuánto cobrar como como a uno como empresario, pero él tiene que aprender a cobrar como profesor, porque conmigo ha ido de pérdidas. No, y me siento bien contento porque usted es una de las personas con las que yo más me siento, uno de los estudiantes, puedo decir estudiante, porque he notado que hay otras personas con las que yo he podido darle también, instruirlo, mostrarle bien el negocio. Y usted tiene algo que se ha destacado entre nosotros,
Ahí tengo también otra estudiante también. Y de verdad me siento orgulloso porque he visto la evolución. He visto el crecimiento. Como usted dice, esa llamada cuando tiene usted el problema, déjeme llamar a David. Y yo siempre sí, estoy ahí para ustedes y eso ha sido una satisfacción bien grande, el ver cómo he ido subiendo de calafón y resolviendo obstáculos, quitando problemas, poniendo soluciones, buscando la mejor forma de cómo hacer el trabajo y siempre, gracias a Dios, si de tres ofertas que usted tiene por ahí de sumisión, por lo menos una sale. Sí, exactamente, David. Una sale. Yo estoy mal acostumbrado ahora último, porque el verano pasado, de cada que visitaba un cliente era un sí. Entonces ahora cuando un cliente me dice que no, capucha, me da como piedra conmigo mismo, que hice mal, siempre dice, pero nada. Porque pues yo comenzamos haciendo limpiezas regulares, ya hoy no hago limpiezas regulares, luego ya... Quise hacer, siempre soñé y visualicé la limpieza comercial. Uh-huh. Siempre, oiga hermano, y se me dieron las cosas en la limpieza comercial. Arranqué con mi primer edificio, pues con mi esposa arrancamos el primer edificio, lo tomamos. Hoy en día tenemos uno más tres en Gatineau, tenemos tres, son uno y tres son cuatro. No le falta el dedo para contar. Aquí son cinco. Y otro contrato que tengo por allá son seis. Tengo seis contratos comerciales, seis edificios. Wow. Sí, Adrugo, ¿por qué inició también esa parte de esta extensión del negocio, que es en otra área, en el área comercial? ¿Y por qué agregó ese servicio de más en eso de lo que es la empresa de limpieza? Bueno, la limpieza residencial... Es buena, en mi caso se gana bien, bueno, no sé si todos ganarán bien, digo en mi caso, por eso no sé el resto cómo lo harán, pero yo lo que le digo a la gente es... Que pueda como a agregarle otro servicio más, porque sí, David, el comercial es bueno. Pero yo aprendí desde muy pequeño, hermano, de que usted tiene que querer lo que le está dando de comer. Exacto. Si su herramienta es una escoba la que le da de comer, tenga la mejor escoba. Exacto. Sí me hago entender, porque si usted llega con la misma escobita, igual que, y marque la diferencia, todo el mundo llegaba con la escoba, yo dije, yo no voy a llegar con la escoba, yo voy a llegar con una aspiradora. Y si todo el mundo llega con una aspiradora, entonces yo no voy a llegar con una aspiradora, me voy a llegar es con un turbo. Entonces, ¿cuánto me vale ese turbo? Hay que inyectarle plata al negocio, porque ¿cuál es el problema de la gente? El problema de la gran mayoría de la gente es que exprime el negocio económicamente. No, o sea, el negocio le produce plata y toda la plata para el bolsillo y exprima. Entonces, yo le digo a la gente, evolucione, no se queden siendo el cleaner. O sea, evolucione al negocio, hay que inyectarle. O sea, yo hoy en día, cualquiera que, o los que estén escuchando, dice, no, este man ya está picho en plata. Estos días me llamó una amiga a la que comencé con ella, ella fue mi primera profesora, porque yo comencé a limpiar y yo no sabía cómo limpiar un baño, porque en Colombia, pues, uno paga para que le limpien el baño. En mi caso tenía como, no era millonario, no, trabajaba y pues como trabajaba ganaba dinero y llegaba cansado, entonces le pagaba a una persona para que limpiara el baño, sí. Pero yo no tenía ni idea, señora, cómo estaba limpiando el baño. Es más, hoy en día pienso que no lo limpiaba, yo estaba convencido que... entonces esta amiga me enseñó a limpiar un baño y yo, pues madre, usted tiene la ciencia. Entonces, pero yo le metí ciencia a la limpieza del baño. Excelente. Si me hago entender, entonces yo veía que hay unos tornillitos del baño, que es el que tiene el sentadero este, que quedaban, que yo limpiaba, pero por el bordecito quedaban negritos, hermano, y un colorcito negro, y a mí no me gustaba, a mí eso me incomodaba, porque sentía que mi trabajo no estaba bien hecho, pero también veía que si me ponía a limpiarlo con un cepillito de dientes a darle, me tomaba tiempo, y aquí en Canadá o en América, el tiempo es billete, papá. Sí, mismo. Sí, otra cosa que detecté en el negocio era que iba a cambiar la bolsita del papel, de la canasta del papel, ¡ay, se me olvidó la bolsa! Entonces me tenía que ir a la cocina del personaje a buscar la bolsa.
Entonces un día dije, no, voy a cargar mis cosas. Entonces armé mi kit de herramientas, tengo todo. Yo parqueo mi portafolio de trabajo al frente de la puerta del baño y ahí tengo todo lo que necesite. No me tengo que salir de ese baño absolutamente a buscar nada porque ahí tengo, mi hermano. O sea, no pierdo un segundo. Envíeme una foto de eso para ponerlo aquí en la grabación cuando lo haga. Claro que sí, le voy a enviar un pequeñito video. Entonces, incluso compré, porque claro, la gente dice, piensa, yo lo que le digo a la gente es que piense en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo vale un minuto ir a buscar una bolsa de basura? Uh-huh. Si el cliente no la está, entonces búsquela, rebúsquela, organícela, sume eso en tiempo, en el mes, cuántos servicios tiene, cuántas veces tiene que ir a buscar. Yo compro mis bolsas, cargo mi rollito de bolsas ahí, la saco y la pongo. Entonces, luego me di cuenta y me puse a buscar y compré una steam cleaner, una máquina que genera vapor y tiene su pistolita e inyecta vapor. Entonces, estos negritos en los lavamanos, ese mugrecito que queda al borde, si usted lo coge con un cepillo, ¿cuánto tiempo se puede gastar ahí más por limpiar un baño bien pulito? No, hermano, yo los cogí, después compré mi máquina, una baratica, en ese momento me costó tal vez $200, y pff, le inyectaba vapor. O sea, lo que me gastaba 5 o 6 minutos limpiando, lo hago en 30 segundos. Vapor. Luego, como suelo ser, yo dije, no, pero esta vaina ya no me da, porque ese vaporcito ya está muy malo, yo no necesito sacarlo en 30 segundos, necesito hacerlo en un segundo, porque en 30 segundos yo soy enfermo con ese tiempo, y ya me compré una que me costó el año pasado casi $1,500, y lo que limpia mucho más rápido. Entonces, hay que evolucionar, hay que inyectarle al negocio. Yo lo que le digo a la gente, no se quede ahí, evolucione. Hoy en día, yo solo tengo mis contratos residenciales a la gente que me paga bien, que paga por la calidad del servicio. Ese es otro punto, Adrubal, que bueno que se lo aclare aquí a las personas, que también definimos un poco esa parte, que es ir seleccionando los buenos clientes. Porque sí, al comienzo, como todo, nos toca tomar todo lo que venga. Todo sí, hay que tomarlo. Arrancando, sí, hermano, hay que hacerle, hay que tomar todo lo que... En si la hora le queda $5, cógelo a $5. Si le queda $10, cógelo a $10. Ya después de que cumpla el ingreso mensual, que tenga sus gastos o que usted quiera vivir de esto, lo primero que uno dice, bueno, en mi casa necesito poner $3,000 mensuales para renta, comida, lo que haya que hacer. Exacto. Entonces, hermano, toca echarle mano a todo, o sea, a lo que salga, a la hora que le salga y al precio que le toca. Pero ya después de que usted tenga eso, entonces, ¿qué viene a hacer? Con el siguiente cliente, ya usted lo puede tratar con más ojo de lupa. Uh-huh. O sea, ya ahí le puede ajustar más el precio y comenzar a elevar sus precios. Elevar. Entonces, cuando usted eleva el precio y ya ve que ese cliente, el otro, o sea, este le está generando, voy a poner un ejemplo, $160 en 2 horas, y tiene otro cliente que le está cobrando en las mismas 2 horas $90, ¿qué hay que hacer, hermano? Dejar el de 90, exacto, liberar ese tiempo para coger otro de 160. Ya, entonces va al siguiente nivel, va al siguiente nivel. Y así mejora sus clientes. Yo, mis clientes residenciales que tengo ahorita son clientes súper VIP, o sea, gente que me paga a mí muy bien por mi calidad de mi servicio, pero igual lo sigo consintiendo. O sea, el cliente hay que consentirlo. Yo la gran mayoría dice, yo le limpio el refrigerador y vale 30. No, todo tiene que ser plata, mi hermano. Si me hago entender, yo tengo un cliente, hermano, yo le cobré $160 hace tal vez 2 años, y hoy en día hay días que me da 160, hay días que me da 180, hay días que me da 200, otros días me da 220. Hermano, yo dejo que ella haga lo que quiera. Sí, porque pues me va bien, hermano. Yo sencillamente le digo, mamá, hoy le limpié el horno por dentro. Ah, bueno, tome 40 más, tome 50 más. Y en el verano ellos se llenan de emoción y están felices y dan más plata. Entonces, pero yo he ido dejando todos esos clientecitos que arranqué baraticos y que se ve que no quieren ajustar. Entonces, hay que evolucionar, hay que profesionalizar su trabajo. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo lo profesionaliza usted? Usted no lo puede profesionalizar el trabajo siguiendo con el mismo dos tarritos. Uh-huh. Y decir que soy un profesional y querer cobrar más por 2 tarritos que llega. Ya, pero sí, mire, yo, mi carrito, que les voy a enviar el video y la foto, cuando la gente me ve abrir mi carrito, que todo está ahí, dice, oh my God, usted es un profesional en eso. Claro, soy un profesional. Sí, me hago entender, soy el profesional.
Yo utilizo rodilleras porque yo me pongo de rodillas para limpiar una taza de un baño. ¿Sí? Yo no sé cómo, qué puede limpiar el resto cuando solo se agacha a limpiar la taza de un baño, hermano, y no, yo les brillo hasta la llavecita esa de sellar, de cerrar el agua para el tanque, esa llavecita yo se la mantengo brillante. Brillante, yo limpio muy bien, yo me pongo de rodillas al baño y lo limpio de arriba abajo, todo completo, hermano. Excelente. A tu lugar, una preguntita, cuando usted y nos reunimos aquella vez y analizamos un poco el negocio, nos fuimos dando cuenta de que dentro de la misma área donde trabajaba, habían oportunidades de conseguir quizás, y como pasó, el mismo edificio donde trabajaba usted. Sí, recuerdo que cuando David, sí, le apuntábamos al edificio y le decía a David, ese contrato, yo voy detrás de ese contrato, y hablábamos mucho, pero es apostar. Usted, yo no compro lotería, pero voy a traer el ejemplo de la lotería. Yo la lotería no creo, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo. Usted apuesta. Cuando usted va y compra la lotería, el billete de lotería, usted está apostando. Usted no sabe si va a ganar. Exacto. ¿Sí? Yo a ese edificio le aposté. ¿Cómo le aposté al edificio? Hermano, trabajándole. O sea, a mí el jefe me dijo, solo hay que limpiar esto y esto, ¿no? A mí me decían, ¿me pueden limpiar eso? Sí, señor. Le limpiaba acá, pero eso sí, yo iba y decía, mire, pasé y le limpié la pared, pasé y le hice no sé qué cosa, pasé y le hice no sé qué. Entonces los enamoré de mí y los hice enamorar de mí perdidamente, locamente enamorados de mí. Y un día, como buen enamorador, le dije a mi novia, bye, hasta luego. Entonces mi novia me dice, no, pero usted cómo se va a ir, usted no se puede ir, no me puede dejar. Le dije, no, pues si me quiere le cuesta plata. Entonces, ok, yo lo quiero, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? No, que dígame usted, no, usted dígame qué quiere conmigo, yo me voy, hasta luego. Entonces, no, venga, no se vaya. ¿Tiene su empresa? Claro, construir la empresa. Cuando él me pregunta, ¿tiene su empresa? Usted no puede decirle una compañía de esas grandes, constructora grandísima, que le diga, ¿usted tiene su empresa? No, pero yo voy y la hablo en un momentico. No, no. Hay que traerla, hay que tenerla. Claro, yo tengo mi empresa, hace un año la abrí. Otros, que una póliza de seguro es que es muy cara, que no sé qué, que es que cómo voy a pagarte esa plata. Vuelvo y le digo, hay que invertirle. Si usted quiere ser grande, hay que invertirle desde ya al negocio. Exacto. ¿Ya? Entonces nosotros con mi esposa abrimos el negocio en ese momento y lo primero que hicimos fue comprar una póliza de seguro. En ese momento tocaba pagar $100 mensual, wow. Claro, pues $100, hermano. Yo tenía 6, 7 apartamenticos. Escucha, me tocaba dejarle un apartamento, hermano, para pagar la póliza. Entonces, imagínate, pagaba $100 mensuales y por mi camioneta que tenía en ese momento pagaba $300 de carro. Casi, casi era mantener un carro pequeño. Ay, Dios mío. Cuando el manager me llama y me dice, ¿usted tiene compañía de empresa? Le dice, sí, señor, está registrada. ¿Puede cobrar taxes? Claro, sí, señor. ¿Tiene póliza de seguro? Por supuesto, sí, señor. Me dice, ¿tiene seguridad para sus trabajadores? No la tengo, pero la puedo pagar, no tengo problema. Okay, perfecto. Entonces el hombre me dijo, listo, el contrato es suyo, se comienza a partir de abril. Ya, entonces eso fue hace un año. Entonces yo en un año comencé con ese contrato y me lo dieron. También y me recuerdo que usted me llamó para que nos orientáramos con los precios, con un total. Uy, David, acuérdese que esa vez nosotros comenzamos a hablar como a las 6 de la tarde y nos dieron a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Pues, pucha, hermano. Y a palo seco, porque ¿cómo vamos a tomar un vinito? No, nada. Estamos sacando números. Yo cenando aquí y sacando números con la calculadora. Claro, recuerde que eso, y no puede saber, duramos casi una semana echando sí, números. Sí, echando números ahí. Sí, con Marlene, usted sáquele aquí, cuárele acá. Me acuerdo tanto que yo al final me mamé porque yo esa vaina, perdón, me cansé. Entonces, y ustedes con Marlene sacaban, por ejemplo, me acuerdo tanto, David, que hoy en día lo aplicamos mucho, el tema de las semanas. O sea, uno divide los meses y usted dijo, no, señor, eso toca multiplicarlo por semanas. Hoy en día, hermano, esa herramienta es la más válida que puede haber. Esa fórmula. Esa formulita, hermano, que ustedes, esa, son cositas. Sí, o sea, son cositas que uno la ve tan detallada, pero ni imaginarse. O sea, yo en Colombia manejé negocios grandes, manejamos cosas grandes,
pero nunca imaginarme que tocaba hacer esa formulita las berracas semanas del año y luego dividirlas. Hoy en día lo primero le digo, Marlene, ¿usted hizo la operación David? Dice, sí, esa le llamamos la operación David, la de la semanita. Yo no la sé manejar porque no, pues, yo no, soy, no le jalo a los números, la que le da los números a Marlene. Entonces le digo, Marlene, ¿hizo la operación David? Sí, claro, siempre la operación David es la primera que hay que hacer. A Drubal, no le quiero costar quitar mucho tiempo, pero hay un punto en el cual yo quiero también que usted cuente aquí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha pasado teniendo el negocio y como familia, como persona? Si puede contar algo sobre eso. Bueno, hermano, cuente lo que usted considere. Y del negocio, si puede, si lo familiar usted lo puede decir o no, no se preocupe. Bueno, David, miren, al momento difícil, yo nunca programo mi mente para que algo sea difícil. Porque si lo programo difícil, difícil va, lo voy a tener. Del momento, podemos decirlo, lo podemos llamar, que no tenía claro en mi negocio, que no era claro para mí, que fue lo que me motivó y nos conectó, fue el saber y aprender a cobrar. Excelente. Sí, ese es el momento. El otro momento que tenía al comienzo, también luego de saber cobrar, que usted me enseñó esa forma, fue el cómo hacer las cosas, que vi un par de videos suyos y allí aprendí cómo hacer algunas cosas. La organización, cómo llevarlo un orden. Sí, exactamente. El proceso de limpieza y toda esa vaina. Hermano, y desde que yo llegué a Canadá, obstáculos o momentos difíciles en la vida, no he tenido nada. En la limpieza no se ha encontrado con casos que usted dice, pucha, le hice el trabajo gratis. Sí, al comienzo, claro, antes de saber cobrar, y aún todavía. Todavía le siguen pasando. Aún todavía me descacho con la experiencia que tengo y me descacho, claro, me descacho. Con algunos precios ya nos descachamos. Y, pero claro, y en ese momento, claro, hubieron muchos trabajos que me salieron, no perdí dinero, pero sí trabajé barato. Trabajo barato, ya, sí. Sí, trabajé barato. Por ejemplo, no me gusta que dejé ese negocio, al comienzo pensé que era bueno, las deep cleaning, no me gustan las deep cleaning, no las hago, es muy pesado. Uh-huh, uh-huh. Y la gente no quiere pagar lo que realmente vale. Y para hacer un mal trabajo no sirvo. Entonces, como no sirvo para hacer un mal trabajo, hago un muy buen trabajo. Y al hacer un muy buen trabajo, la gente no me lo paga. Entonces, pero yo tengo deep cleaning de los edificios para las compañías que aquí la gran mayoría de apartamentos o edificios en Canadá son en renta. Entonces, las compañías me llaman para que haga la deep cleaning de los apartamentos. Esos deep cleaning sí los hago porque ahí hay buen billetico, muy buen billetico, pagan muy bien. Entonces, eso sí los hago. Sí, eso sí los hago. ¿Hubo algunos contratos en el cual usted decía, no, esto es mío, esto va a ser para mí, esto estoy seguro que esto es para mí? Y ¡paf! No lo acepta. Cuéntanos algunos casos como lo que hemos vivido, porque yo soy partícipe de eso, de esa alegría y del sufrimiento. Sí, bueno, ya al comienzo hubieron muchos. Yo no recuerdo así exactamente, aunque los contratos que hemos trabajado, David, casi todos los hemos coronado. Sí, gracias a Dios. Sí, casi todos los que hemos trabajado los hemos coronado. Ahoritica, a ver, no recuerdo uno así puntual. ¿Recuerda usted el de la iglesia que lo llamaron recientemente y le hicimos, nos matamos dos noches analizando cómo iban a hacer todo? y al final, ¿qué le dijeron? Bueno, no, es que es el de la iglesia, tal vez yo no le conté, pero yo tal vez lo cogí. No, ese no es el de la iglesia de que iba a limpiar de noche, sino el reciente que acabamos de hacer para los tapices. Era como una sala de conferencia ese sitio, ese lugar ahí. El reciente que acabó usted me dijo ese, sobre ese que era, que hicimos unos cálculos para hacer la limpieza del tapiz ahí. Sí. Se recuerda que era como un montón de pie cuadrado y eran de unas personas que tenían como una tarima para dar conferencias ahí. Ah, sí. Trabajamos ese último, no lo aceptaron. Uh-huh, uh-huh.
era harto trabajo. Y yo les enviamos el presupuesto, yo le envié, trabajamos en eso. Sí, recuerdo, una iglesia nueva. Nueva, sí, pues, sí. Pucha, y esa gente quería 3 veces a la semana y había que trabajarle sábados y domingos. Yo les envié el presupuesto. Era una cosa como $9,000, se les hizo caro. Y me respondieron, afortunadamente, me dijeron, no, muchas gracias, nosotros vamos a seguir limpiando nosotros mismos. Le dije, bueno, que Dios los bendiga. Bueno, porque claro, que usted y yo después duramos casi un día sacando cálculos para sí, ver el mejor precio. Sí, sacando el número, no lo recordaba, hermano. Y nos vinieron con ese relajo, con ese chiste, así de que... Sí, no, no, sí, hacer... sí, no, no, ya recuerdo de ese, sí, una iglesia hace poquito, eso fue hace 3-4 meses atrás, tal vez que estuvimos sí, trabajando. Sí, sí. Sí, no, no, ellos no lo aceptaron, no lo aceptaron, les pareció caro, pero lo que pasa es que estaba una hora de camino, entonces pues nada, yo tenía que cargarle el gasto de gasolina, el tiempo de los empleados, porque un empleado se sube al carro, tiene que estar facturando, porque bueno, no, no sé cómo pagar al resto, pero yo mis empleados, desde que le abro la puerta de mi camioneta por la mañana y se sube, yo le estoy pagando todo el tiempo le pago a mi empleado, o sea, hay gente, he escuchado otras personas que solo pagan en el momento en que abren, pero la puerta del lugar que van a limpiar. Entonces, conmigo no, porque yo tengo muchos lugares donde limpiar y voy, me muevo bastante. No, yo les pago desde que se suben al carro y estén todo el día conmigo a mi lado trabajando hasta que le digo allá para la casa, hasta ahí le facturo. Excelente. Entonces, también, eso me ha caracterizado mucho también, David, el ser justo también con el pago de mis empleados, porque son muy fieles. Aquí en Canadá, pues se sabe que no es fácil conseguir gente para trabajar, pero la gente que tengo para mí son súper fieles, les pago bien, no les pago nada mal, considero que les pago bien porque pues están ahí conmigo, los trato bien, laboralmente y en el momento de la operación del trabajo también los trato muy bien, entonces me ha ido bien. Si esa iglesia no me aceptaron y bueno, he pasado, ¿qué más? Bueno, comercialmente no he vuelto a pasar presupuestos. Me recuerdo de otro que me llamó para una casa grande que estaban haciendo una mudanza, estaban como renovando, me recuerdo, y que usted hicimos unos cálculos para unos trabajos y ellos iban agregándole trabajo, pero hubo un problema. Cuénteme de esa anécdota que pasó con ellos ahí, ¿se recuerda? Esa fue la casa que ustedes fueron a hacer unos trabajos, que estaban renovando esa casa, usted se contactó con el esposo que era como el contratador. Y no, el esposo no era un contratador que tenía una señora y esa señora fue que no sé si fue el contratador que lo buscó a usted para que hiciera la limpieza después de la renovación. Usted lo llevó, le ayudó hasta a montar cosas en un camión. Ah, sí, no, uy, claro, eso fue iniciando pandemia. Sí, que me recuerdo de que cuéntenos, porque al final también pasaron cosas que lamentablemente no funcionó, pero... Bueno, esa fue la bueno, tal vez ese es la experiencia, podemos decir amarga, pero amarga. No, amarga, igual no me ha hecho falta. Ellos tenían una pequeña compañía de renovación, en ese momento me contactaron y me dijeron, mire, me dicen que usted trabaja muy bien, que usted limpia muy bien, que... Una casa, hermano, como con 5 años, no sé cuántas habitaciones, ay, eso no era casa, eso era una mansión. Y el tipo me dice, mire, yo estoy todo el tiempo haciendo renovaciones, la idea es que estuvimos buscando una compañía o alguien que nos ayude en las limpiezas. Entonces, habían que hacer incluso hasta 3 limpiezas, una antes de que ellos entraran, uh-huh, una durante que ellos iban terminando y la otra para entregar ya la casa. Entonces, comenzamos esa vez... Me acuerdo tanto, David, que hicimos una estimación. La primera limpieza creo que fueron $1,000, que nos dieron las cuentas. Sí, sí. Hicimos $1,000 o 1,300, tal vez. 1,200 y algo, creo que fue. Entre 1,300 y $1,500 la primera la hicimos. Luego ellos me pidieron una segunda limpieza. O sea, una segunda limpieza. Y en la limpieza ya incluyeron muebles porque ellos entregaban las casas amobladas para ser vendidas. Entonces, ahí yo les cobré $800 por limpiarle ya toda. En la primera limpieza era una limpieza post-construcción, entonces había que sacar escombros, había que sacar más, una cantidad de polvo impresionante, brillar, prácticamente había que restaurarle algunas cosas como en la cocina, mire, esto está... Entonces, y resulta que ellos tienen, las constructoras tienen el peor error,
o esta gente que renueva, que se ponen a trabajar sin haber limpiado por lo menos la cocina, o sea que las cocinas están llenas de grasa, háganla limpiar primero y luego si construyen y vuelven y no la limpian, ya a la siguiente uno no limpia sino polvo. Pero cuando está llena de grasa y se ponen a construir, ese polvo se vuelve una costra de grasa y polvo y les cuesta más moverla. Entonces ellos no entienden esa parte, bueno. Entonces le limpié. Luego la señora me dice, mire, pues yo todo emocionado porque pues yo siempre doy más de lo que... Lo que pasa es que no consigo a nadie que me ayude a mover los muebles y tengo una cantidad de muebles para traerle. Y claro, sí señora, ¿qué hay que hacer? Tengo el tráiler y tengo acá. Le dije, venga para acá, deme esa camioneta, le enganchamos el tráiler, camine a traer muebles. Estuve toda la mañana trayéndole muebles. Entonces le cobré, yo ya le había dicho a ella que le valía $800 la siguiente limpieza y $200 la movida de los muebles. O sea, yo le muevo los muebles y yo se los sacamos de por allá de una bodega, los cargamos, luego los trajimos, luego los bajamos. En la bajada yo los iba limpiando, los iba aspirando, ta, ta, ta. Me acuerdo tanto que envié mis tres facturas, me pagaron la de 1.500, la de 800 y la de 200 no me la pagaron. Madre mía. Sí, de acuerdo también de ese presupuesto que también le trabajamos todo un día sacándole, pero sí, ellos no... No, me pagaron la de 1.500, perdí los otros trabajos, pero bueno, hoy no me ha hecho falta esa plata. No, gracias a Dios. Fue una experiencia si me hubiera puesto a llorar y a pelear y a demandar, pues el abogado me hubiera costado como $3.000 para recuperar 1.000, entonces no vale la pena. Adruber, cuéntenos, ¿qué hubiese sido de usted si no me hubiese encontrado o si no hubiese tenido esa perseverancia? No trató de encontrarme a mí, sí. Que quizás soy parte, me siento parte de lo que es usted ahora. Así pero, es. ¿Qué hubiese sido de usted si no hubiera tomado esa decisión de buscarme a mí y también, más que todo, de ser perseverante en el negocio? Porque muchas personas se caen con los primeros no, con los primeros fracasos, con los primeros casos de a veces como esto, que hacemos todo el trabajo con todo el amor del mundo y esperamos siempre que ese cliente vuelva nuevamente a nosotros, pero nos pasa como acaba de usted de mencionar. ¿Qué hubiese sido de usted si no hubiera tomado esa decisión? Bueno, la primera, pues si no lo hubiera encontrado a David, pues todavía de pronto estaría regalando el trabajo, no sabía cuánto cobrar y todos los días lo mismo, y como que me fue la mano, y como que cobré barato, uy, como que no sé qué, uy, como que la embarré. Entonces, ese hubiera sido, pues estaría ahí como patinando todavía. Y yo lo que le puedo decir a la gente que está empezando cualquier negocio, sea el de la limpieza, el negocio que sea, primero que esté convencido de que lo va a hacer, o sea, de que ese es el camino, y si lo decidió, hágalo, sea el camino, sea el negocio que sea, porque la perseverancia es, o sea, la gente, no sé, pero la gran mayoría de la gente quiere resultados mañana, o sea, quiere comenzar hoy y mañana amanecer rico, o sea, acostarse hoy y mañana amanecer con el banco lleno de plata. Entonces, no, esto toma tiempo. Perseverancia, usted lo acaba de decir, hay que estar todos los días en el trabajo. Hay que correrle todos los días al cliente. Mire, yo, a pesar de que nosotros llevamos 3 años, yo todavía voy. A mí un cliente me llama a una hora de camino, me dicen, pero es que está a una hora. Yo voy a una hora. Pero, siempre está dispuesto. Claro, porque ese cliente hoy le trabajo una hora por irlo a ver. Yo le contaba ayer a usted, ayer, cuando fue que estuvimos hablando, sí, ayer tal vez, que le decía a David, con el tema del pressure washer, ¿te acuerdas que le dije? Sí. Le llevé una cotización a una hora y tal vez la señora, eso, que a mí no me gusta cuando me dice, no me gusta, siento mala vibra. Siente mala vibra. Me dice, no, es que yo tengo la pressure washer, yo también lo puedo hacer, pero no me puedo subir, no tengo el tiempo. Yo, esta gente no va a pagar lo que yo voy a pedir. Entonces, le cobré y le dije, yo envié la cotización como el martes o el miércoles, tal vez, le conté a David. Entonces David le dijo, pero curiosamente me hace, porque usted me envió, usted me ayudó con el precio de cuánto cobrar por pressure washer. Por pressure washer, exacto. Sí, porque yo estaba, tenía una regla o una figura cómo cobrar, pero la que usted me dio me gustó más. Entonces comencé a cobrar con esa este año, y de este año no, desde ya estos trabajos, yo comencé pressure washer esta semana, y usted me envió hace como un mes atrás esa información. Entonces comencé y me confié en esa regla y dije, esta va a ser, no la voy a cambiar, me voy a quedar con esa reforma. Hermano, y cuando me salió el primer pressure washer, lo coticé con la fórmula que usted me envió, aceptado.
Perfecto. Entonces, la primera le pegué. Eso está bueno, eso está funcionando. Y el dinerito no está mal porque está muy bien. Luego salió la segunda, segunda pressure washer. Me salieron dos al tiempo. Dos al tiempo, sí, la semana pasada. Entonces, enviamos la primera, que fue la que fui el miércoles. Por a una hora de camino me fui por allá, la llevé. Sin embargo, la fórmula que usted me dio la cogí y sin embargo le cargué $50 de gasolina al carro. Desplazamiento. Sí, el desplazamiento de la visita, aunque la visita dice que es gratis, pero no, yo le cargué porque la gasolina está acá. Entonces, nada, entonces la señora nada que respondía. Yo, ¡ah! La señora no compró nada. Bueno, y ayer fui y visité a otro señor. Ese sí, hermano, lo visité. Yo a nadie le doy el precio porque ellos quieren que uno le dé el precio ya en el tiempo, pero no, porque yo reacciono mucho en el regreso a la casa. Entonces, de visitar a mi gente y retornar a mi casa con mi esposa, siempre llevo las visitas con Marlene, siempre vamos juntos, y Marlene comienza a sacar números en el carro, ya coge con su celular, cuánto es, multiplíqueme esto, vamos a hacer esto. Entonces, ahora, como le dije yo a usted, yo vi el panorama. O sea, yo vi esa casa, pero inmediatamente miré para alrededor y dije, güey, madre, están 10 casas sucias. Entonces, como le digo yo, esto es publicidad, como digo yo, publicidad política pagada, papá. Política pagada. Claro, si esta casa la lavo yo, está gratis con tal de que toda esta gente me contrate. Entonces, la vamos a hacer, le dije a Marlencha, la vamos a hacer con un precio, y esto está a 45 minutos de viaje. Entonces, le dije a Marlencha, vamos a hacer esto barato, pero en búsqueda de que nos salgan de más contratos. De las otras casas que están por ahí, porque claro, usted pensó en cantidad. Claro, entonces, por ejemplo, la que le dije que la señora nunca me respondió, uh-huh, o hasta ayer no me había respondido, es una casa sola. O sea, ahí no hay a quien me vea, no hay nada. Entonces yo dije, no, ahí no hay de dónde echar mano. Entonces, dije, no, ahí sí toca comprarle full precio y cargarle un poquitico más la mano en tema de transporte. A la otra dije, no, porque es en pleno down, en pleno centro del pueblo pequeño, y dije, no, y va a salir más trabajo. Entonces, ese señor, llegué por la mañana, fuimos por la tarde, al otro día a las 7 de la mañana le envié el presupuesto, y a las 7 y de un minuto ya me había respondido, aprobado, ¿cuándo viene? Ta, 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 límpieme, láveme. Yo le dije, perfecto, y ahí está, ya voy mañana a lavarle esa casa, por fuera. Y la señora que le había dicho esta mañana me respondió, Rubal, muchas gracias por la cotización, sigamos adelante, ¿cuándo viene? Entonces me aprobaron, o sea, con la fórmula que usted me envió de cobrar los precios en Washington, de 3 presupuestos que he presentado, 3 han sido aprobados. Wow, o sea, de 3-3, ahí, wow. De 3-3, así es. Qué así rico. Adrúbal, ¿podremos decirle a las personas aquí que están viendo el video cuáles fueron los otros servicios que usted le agregó a lo que es ya el servicio de la limpieza? Porque usted comenzamos con lo que es las casas, la limpieza de casas y apartamentos, pero ahora y la residencial. Y residencial. Y le agregamos ahora el comercial, pero usted le agregó a los otros servicios que están muy interesantes. Si le puede comentar aquí a la audiencia. Sí, mire, nosotros con Marlencha le apuntamos al tema comercial, que ya tenemos, como le dije, ya tenemos varios edificios. Yo soy una persona muy inquieta, nunca me puedo quedar quieto, hermano. Entonces, vi... Sí, ya lo sé. Esa es otra historia, a ver si se la alcanzo a contar. Yo comencé en los mismos residenciales. Comenzó una vez una señora y me dijo, mire, tengo esta alfombra, lo que le llamamos nosotros el tapete. El tapeto, o tapiz. Tapiz pequeño, que todo canadiense tiene en la sala un tapiz pequeño. Sí. Una señora me dijo, ¿será que usted me puede hacer un favor y me lava ese tapiz? Yo le dije, claro, señora, yo lo lavo. Entonces dije, ¿cómo le voy a lavar esa vaina? Yo siempre pongo mis citas largas en ese momento cuando no tengo idea. Y le dije, mire, yo tengo tiempo, tengo mi agenda muy ocupada, tengo en 20 días, en 20 días está bien. Entonces, yo había visto unas maquinitas acá en los Super C y en los... Son supermercados. Sí, en los supermercados, la Rue Doctor. Entonces me fui a sacar una vaina rentada. Hermano, fui a mirar cómo se lavaba esa vaina, cómo se usaba esa vaina. Me acuerdo tanto que hice la primera, le puse agua, ellos venden el producto, le puse el producto y comencé yo a lavar. Menos mal aquí la gente, que la gran mayoría de la gente no, no,
Como que se van por allá a hacer sus Sí, cosas y lo dejan a uno lo solo dejan ahí. solito ahí a uno. Y yo prendí esa máquina, hermano, y nada que salía agua, y Ay, nada que madre salía mía. agua. Ay, Dios Yo dije, santo. y esta vaina, ¿cómo funciona? Pues le eché el agua limpia donde va el agua sucia, hermano. Oh, Dios. Con razón. Hermano, y yo dije, no, pues madre, pero es que yo decía, yo soy bruto, pero no hasta allá No, tampoco, no, hermano, pero no nunca hice tanto. cosa tan brutal. Entonces, después, sáquele el agua a la vaina, bote el agua, pónganle en el agua limpia. Bueno, conclusión, le lavé el tapete a la señora. Entonces, me acuerdo tanto que le cobré como $60 la que renta la máquina, vale 40 más taxes, más 10 de 20 de producto, 8, me costó 80 y cobré 60, perdí 20. Bueno, el aprendizaje le costó $20 de Claro, no, ganarse. entonces de ahí para allá llegaba yo y le decía a la gente, ah, bueno, me decían, bueno, yo dije, pero esto no me queda grande, yo soy muy persistente. Entonces dije, bueno, más tapetenito, pero entonces ahora voy a meter, son cuatro tapetes en un día Wow. para poder que la máquina me justifique la rentada y el producto. Entonces, hermano, la ley de la atracción es muy, yo decía, bueno, me salió una señora, le dije, sí, señora, después en un mes lavarle el tapete, hermano, y comenzaban y me salían tapeticos de esos. En un día me Wow. lavaba cuatro o cinco tapetes, los cobraba $60. Wow. Y los $60 multiplicado por 4, 6 por 4 son 24. Como le digo, yo soy malo para la matemática. Aquí la voy a durar para la matemática, es más lento el hombre del mundo. Entonces, y los 60 de la máquina, ahí sí ganaba platica. Entonces comencé así, luego me compré una Root Doctor y seguí lavando, pero ya luego me salieron contraticos más grandes, le cogí el tiro. Entonces dije, no voy a lavar casas, voy a lavar apartamentos, alfombras. Entonces comencé y ya no sacaba la Root Doctor, sino sacaba una máquina profesional rentada, hermano, que me costaba un poconón de plata y ahí me ganaba un billete. Entonces después con Marlene dijimos, no, vamos a comprar la máquina. Hoy en día tenemos una máquina profesional para lavar Para alfombras. ver la alfombra, wow. Sí, entonces yo aprendí a lavar alfombras al hachazo, como se dice, hermano. O sea, mirando por A internet puro y video uno de metió YouTube una ahí. cosa, el otro otra, y sin embargo ahí me inventé un proceso de limpiar y me quedé con ese proceso, pero yo sabía, yo limpiaba y lavaba, le estoy hablando de hace exactamente hasta febrero. Wow. De febrero para atrás, yo juraba, y la gente feliz, me decían, no, es que usted trabaja muy bien, es que aquí nadie me lava. Ojo, yo cobro el doble de lo que cobra la competencia. Madre El santa, doble. usted hizo eso y Entonces, eso lo aceptaba. no, la gente feliz, antes me pagaban más y me dan propina y me llaman para más y me han recomendado, bueno. Pero entonces yo no me sentía cómodo con el servicio. La gente me decía, sí, está muy bien, pero yo personalmente no me sentía cómodo. Yo acabo de sacar mi certificación como técnico profesional en Excelente. limpieza de alfombras, una certificación que hice y es válida aquí en Estados Unidos por una certificación mundial, podemos hacerlo así. No Excelente. canadiense, sino mundial. Entonces, le agregamos al negocio con mi esposa la lava de alfombras. Excelente. Va, pues primero, Sí, vamos eso, con el segundo eso, ahora. eso fue el verano pasado. Finalizando el verano pasado, le metimos al portafolio lavado de alfombra, le pusimos el pressure washer, ahora la vamos a presión. Y este verano le voy a incursionar a la lava de vidrio. Yo lavo vidrios. Usted lava vidrio también, que usted me dijo que le hicimos una Ventanas, sí, pero quemación no tenía, también. por dentro tengo el equipo para hacerlo profesionalmente por dentro, pero por fuera no. Siempre la dificultad de subirme una escalera y la cosa. Acabo de comprar, con Marlene, acabo de comprar el equipo profesional para lavar vidrios, de una marca Unger. Excelente, excelente. O sea que le agregó esos tres. Hay otro más que creo que le agregó ahí también. No, tengo por el momento tengo esos tres. Ah, el comercial, que El es lo que. comercial. Sí, o sea. Entonces yo dejé el residencial, ya no hago más residenciales. Me quedé con mis clientes VIP, no recibo. No, y lo que es deep cleaning también lo abandoné. No, clientes que me llaman para deep cleaning, no le hago deep cleaning. No les digo no, yo les digo Decirle voy. a la audiencia que el deep cleaning, como usted lo comenzó para hacerlo, es bueno para iniciarse, es bueno Sí. para tener un cierto tipo de entrada, pero con el conocimiento que te acaba de decir, ese punto ahí, que el deep cleaning a veces es muy matado para una sola vez, una solo un monto que usted va a ganar, que uno va a ganar, pero no es rentable a largo plazo, ¿me entiende? No, no, no. Y vea, David, yo, o sea, Y un rompecabezas, porque a veces uno llega con un montón de gente, a veces la estimación que uno hace no sale no, siempre 100%. son unas estimaciones
No es fácil, o sea, nunca usted le, yo nunca le pegué una estimación. Mire, una vez una estimación que dije, este, no le va a cobrar hasta la risa. Cobré $1,500 por una limpieza y no me dio tampoco, me fui a pérdidas con 1,500. Es más, el señor de tanto trabajo me dijo, mire, el señor fue tan honesto que yo le envié el presupuesto por 1,500 y dije, no, esta sí fue. Imagínate, limpiar una casa por $1,500 y de este hermano y le entramos a esa vaina. A mis dos hijos, otro amigo, otra empleada, y le dimos 2 días dándole trabajo a esa hermano. 2 días, hermano. Sacamos los 1,500 y le dimos, yo le dio tanto pesar que Dios sabe que yo no voy a pagar 1,500, le voy a pagar $2,000. Gracias a Dios que aquí son conscientes. Nos dio $500 de más y con eso salvamos el día, hermano. Si no, santo está. Dios, Dios mío. Entonces, Andrúbal. A sí. Todo su trabajo que usted ha hecho, gracias a Dios que siempre es una bendición, que siempre aparece, siempre tiene esa energía que usted y narra ahora mismo. Yo sé que todo el que está viendo el video se siente igual como yo me sentí cuando nos conocimos. Usted tiene claro. Mucha energía y todo lo como lo transmite es tan natural, tan como lo que es así usted. Y así mismo me imagino que los clientes lo ven, lo sienten. Y por eso todo lo que usted está contando, muchas personas quizás se queden sorprendidos, ¿no? Pero le dan dinero, le dan de más, hasta le pagan de más. Pero es porque aquí también hay que decirlo algo muy importante. La cultura de aquí, el canadiense, es bien, como le dicen, bien considerado. Él sabe que a veces uno como emigrante, pues hacemos la lucha. Ellos saben que nosotros trabajamos doble. Nos toca trabajar más que ellos, lamentablemente, en el idioma, aprendernos bien una profesión. Después crear una empresa, o sea, siempre querer darle algo a ellos de bueno, de un desconocido que viene a su país a querer hacerlo bien hecho. Y ellos siempre tienen esa consideración, no tanto solamente con el inmigrante, también con el mismo canadiense. Y por eso lo pongo aquí, porque algo de lo que usted me cuenta aquí, que muchas veces todo el que estamos en este negocio, sin querer a veces siente que no se gana dinero en esto. Que a veces siente que a veces uno hace el esfuerzo por nada, o uno ve como que uno da un poco más y quizás no ve los resultados al final. ¿Qué le diría usted a esas personas que están haciendo el negocio, que ya quieren comenzar este negocio, a partir de ese ejemplo del Big Cleaning? Pero no solamente el Big Cleaning, a veces hasta en las casas, en la limpieza de las casas, nos toca eso, que a veces ellos saben que la limpieza de casa es fuerte, es pesado, un trabajo físico. Pero ellos saben que hay que pagar y sabemos que es un negocio que no es fácil, pero dígaselo usted, si es rentable o no es rentable el negocio de la limpieza. Mire, el negocio de limpieza es totalmente rentable, pero lo hace rentable es usted, la persona. Hay algunos que para algunos pueda que no sea rentable, me explico. Hay unos que yo he escuchado gente que dice, no, yo, bueno, ¿cuántos inmigrantes conocemos que han empezado en la limpieza, como usted o como yo, porque es nuestro primer trabajo, es nuestra primera oportunidad de llevar el sustento a la casa? Ahora, ¿cuántos hemos visto la oportunidad de hacer dinero allí? Muy pocos, David, muy pocos vemos la oportunidad de hacer dinero ahí. Yo veo muchos migrantes de mi país, coterráneos, y hablan muy mal de la limpieza. Es que yo estuve en esa... Sí, o sea, yo a la limpieza, hermano, le debo todo lo que tengo hoy en día. Ojo, no lo material, porque yo material no tengo aún todavía nada. Nosotros aún no tenemos la casa, pagamos renta, le debo toda la felicidad que tengo. Sí, gracias, sí, eso sí, sí, toda la tranquilidad de poder. David, hoy en día, muy humildemente le digo, yo mañana puedo levantar y llamar a mis clientes y decirle, mañana no voy a trabajar, tengo que cancelar porque tengo algo, no lo hago pues, de un día para otro, a no ser que me haya dado COVID más que 2 meses atrás, no puedo ir, pero tampoco soy muy respetuoso. Si no pienso ir mañana, yo le aviso a mi cliente un día, pues le aviso a mi cliente con 20 días de anterioridad, pero no le dejo el trabajo votado, le digo, venga, déjeme limpiarle, si es un sábado, le dejo limpiarle el viernes, y le pongo todo al día, pero no lo dejo atado. No lo hago por el dinero, lo hago por el servicio al cliente. ¿Ya? Por ese cliente. Entonces, es amar la limpieza. ¿Sí? El ejemplo que yo le ponía claro, y yo no podía
solo limpiarle las ventanas al señor y ver que el baseboard, que él corrió los muebles y de eso estaba sucio y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí, exacto. Sí me hago entender, y tampoco decirle, mira, es que le limpié ahí, me tienen que pagar $20 más. Uh-huh. No, entonces me dice, ah, ojo, porque mire lo que hago, entonces le limpio al señor allí, me da $50 más de lo que, porque yo sí le dije, yo no, yo igual le mostré mi extra, le dije, mire, le limpié. Entonces, claro, le echó más plática al sobre, y aparte de eso me dice, no, y es que sí estoy necesitando que me limpie el baseball. Le dije, claro, yo se lo limpio, venga, le muestro, le limpié un pedazo de baseball y le hice una limpieza a la pared. Me dice, ¿sabe que sí? Pero hermano, ahí estoy amarrando barato $600 más en ese pedacito que hice. Exactamente. Entonces usted tiene que volverse comercial, pero es el carisma. O sea, mire, aquí yo, la gente me dice, las señoras, aquí, yo estoy en Colombia acostumbrado a decir sí señor, no señor, sí señora, no señora, yo aquí es, y es madame, no madame, sí madame, no madame, y es ser, no ser, sí señor, no señor. Entonces, yo soy, hermano, no sé, la expresión suene como suene, yo con mis clientes soy lambón como lambón. Tumba polvo. Claro, hermano, si el cliente, yo estoy limpiando ventanas, si el cliente va saliendo con la basurita, bota el lecho y venga, yo le llevo la basura y pues la pongo al churro. Hermano, mire, yo tengo una cliente que esa señora no me paga porque limpie, me paga porque vaya y la acompañe. Yo llego y me, hermano, el comedor de ella es un buffet cada que yo voy. Madre santa. Para mis empleados. O sea, hay de todo, hay, y ella sabe que a mí me gusta el carpacho, entonces me pone carpacho, me pone pato, me pone no sé qué. Y hermano, le creo que a esa señora le cuesta más todo lo que me pone en la mesa para mí, para mis empleados, que lo que vale la limpieza. ¿Sí me hago entender? Entonces, es el carisma, o sea, lo que yo le decía al comienzo, no todo es plata. Sí, yo por ejemplo cobro $70 por limpiar un horno, el horno de una estufa, lo sucio que esté. A esa viejita yo cada que puedo, cada 6 meses le limpio el horno gratis porque me está dando comida. Exactamente. Sí, entonces no, uno no puede tampoco abusar. Como ella es generosa porque me da propina y todo. Entonces no puedo abusar de ese cliente y como me da propina, entonces no, este horno le vale 70 y le paga. No, hermano. Sí me hago entender, entonces hay que cuidar ese cliente porque ese cliente está dando 30, $40 de propina todo el año, todos los meses del año. Al final la limpieza del horno no es nada, hermano. Entonces el cliente hay que cuidarlo, hay que consentirlo. Yo les boto la basura, le cambio la basura, le saco el reciclaje, todo, le bajo, veo las cajas, yo le muevo. Incluso me dicen, ay, Asdrúbal, mire, ¿será que usted me puede hacer el favor? Si puede, muévame esta mesa anytime. Las veces que necesite, dígame, yo le muevo la mesa, le subo. Tengo una clienta que esa es muy especial porque a ella le gusta es que Marlene vaya, entonces voy los sábados con Marlene. Porque a ella le gusta que Marlene sea la que le toque sus porcelanas y sus cosas. Bueno, yo ese día Marlene y mi jefe, yo sencillamente trabajo y limpio, y ella me dice, mire, ahí están todos los bombillos, yo tengo que estar pendiente cuando se le funda un bombillo, mantener los bombillos al día. Pero hermano, es un apartamentico pequeñito y nos pagan muy bien y la señora es muy amable y es muy querida, supremamente querida. Entonces es eso. Es el carisma que usted le meta. Pero si usted llega a Parco, buenos días, y llega a limpiar, y limpió, hasta luego, doña, hasta luego. No, buenos días, ¿cómo está? Sacar 5 minuticos, hablar con el cliente. Yo tengo clientes que en el lobby me dedicaba a hablar con ellos en vez de mi oficina. Y ya salían por la mañana y yo hablaba con ellos. Y hoy en día me dicen, no lo he vuelto a ver, lo extraño. Imagínate que antes de pandemia, una anécdota. Pues antes de pandemia, el edificio tenía porteros, una persona, el doorman le llaman en inglés, la persona que abre y cierra la puerta. Bueno, cuando la pandemia comenzó, todo eso se acabó y estos días vi un señor que venía y este señor se me hace parecido y lo saludé. Cuando me dice, ¿qué hubo, Drubal? El señor, muy enfermito ya, yo le digo, ¡oh, qué hubo, hello, Robert! Me dice, Drubal, lo extraño mucho. Venga, limpiame mi casa, por favor. Lo extraño. Claro, hermano. Hasta ese señor le alegraba yo el día, a pesar de que nunca le trabajé, solo en la puerta charlamos por la mañana y me extrañaba. Eso es. O sea, al cliente no hay que verlo como la caja registradora, hay que verlo como el ser humano y volverlo a uno respetando, obviamente, respetando las distancias, volverlo a uno ese amigo. En Canadá nadie le ofrece un tinto a uno.
Aquí la gran mayoría me prepara mi tinto, ya saben que me gusta negro, sin azúcar y sin leche. Me dice, ya sé cómo le gusta el ya tinto. Sé cómo le gusta. Tinto. Claro, y otros me ponen galletica, me ponen una cosa. Hermano, y para diciembre, ni se diga, para diciembre, hermano, mi camioneta es llena de regalos. Botella de vino, dinero, el sobre, la cosa, la vaina, hermano. Hermano, ellos, por ejemplo, botan muchas cosas. Cama, sofá, una cantidad de cosas. Yo, sí, señora, le recibo. Así me toque recibirla, regalarla o botarla por otro lado. Pero yo no les digo no absolutamente a nada. A nada, súper, ¿sí? Súper. Entonces, es no ponerse la camiseta. Yo me pongo la camiseta, no. No es ponerse, es tatuarse la camiseta de su compañía. Es tatuársela, llevarla en la piel, llevarla en el corazón, amarla y no todos los días ir con esa meta de que, que no gane dinero. Bueno, yo soy muy creyente en Dios, yo siempre pongo a Dios por delante, siempre, siempre, siempre. El hombre, yo soy uno de los consentidos del hombre, siempre lo he dicho, yo soy consentido del hombre, hermano. El hombre conmigo es todo lo que yo pido, el hombre me lo da. Él lo manda, sí, agarra el drúbal ahí. Sí, claro, dice, agarre, hermano, ponga las pilas, pendejo usted si no agarra, y ahí le doy, y jódase con todo el trabajo. Le pide trabajo, tome, mira, entonces, y así es, hermano. No, está genial. Hermano, abril, yo, y me preocupaba, yo, uy, abril lo tengo vacío, yo tengo todo, yo soy una persona muy organizada, yo a mis clientes, a todos mis clientes les tengo el calendario 6 meses adelante, o sea, mis clientes regulares hasta junio ya saben qué día voy a ir a trabajar. Wow, ya tiene ya agendadas fechas en adelante. Claro, Marlencha les hace el calendario y se lo llevamos y ellos ya tienen la fecha. Santo durante seis Dios. Meses. Ya tienen la fecha. Si hay un cambio, pues yo les llamo previamente. Entonces, claro, cuando veo el mes de abril, llego, hijo de madre, abril está vacío. Veo todos esos blancos, Dios mío, ¿yo qué hago? Bueno, Diosito, y todas las mañanas me levanto, Dios, tengo abril vacío. Y entonces Dios me dice, ahí está todo ese trabajo, mire, a ver qué hacer. Y ahora le digo, Diosito, no sé qué voy a hacer. Diosito, no me siga mandando tanto. qué alegría, Druba. Me quisiera durar más tiempo con usted. Como yo te sabe, esto es una entrevista que yo pensaba que iba a durar quizás unos 20 o 30 minutos y ya llevamos una hora y algo. Pero no importa, lo importante es que hoy me siento contento de que la audiencia también, a todo el que está viendo aquí el video, está viendo a una persona que sí pudo realizar el negocio, que sí pudo triunfar con el negocio y que lo está haciendo y va a seguir triunfando. Yo quiero que usted, en despidiéndome de la audiencia aquí, que usted me les diga, por favor, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le puede dar a las personas que están con ese pensamiento que lo hago, no lo hago, que voy a ver si lo quiero hacer, si puedo, que lo otro? ¿Cuál sería el consejo para toda la audiencia que nos están viendo y que están con esa indecisión ahí? ¿Y a quién les recomendaría para que fueran a hacer ese trabajo? Hermano, para la indecisión yo diría, dejen la pendejada, llamen a David Tejada. Qué bueno, eso sí es malo. Y para tener claridad en su negocio, saber la ruta, porque es ahí, o sea, con usted encuentra la ruta hacia, como lo he dicho siempre, primero el estar convencido de querer hacerlo, sí. No ir a probar, no poner el dedito, venga, ¿será que está caliente? ¿Será que sí? Uh-huh. Como cuando uno va al río y mete la patica y a ver si me aguanta, ¿no? Sápese de cabeza ahí, hermano, y hágale. Entonces, cuando ya está metido allí de cabeza, hermano, ahora, ¿por dónde cojo? ¿Cómo le hago? Entonces, ahí es donde pues hay que contactar al hombre David Tejada, que es lo importante. Pero usted puede ser el mejor profesor, David. Tiene un muy buen sistema, un muy buen protocolo, una muy buena forma de enseñanza, puede compartir todos los conocimientos que usted quiera. Pero si el personaje no está convencido, hermano, no hay poder humano de que lo meta en el negocio y que logre el negocio. Lo primero que tiene que estar la persona es convencida de que ese es el camino. Y que lo va a enfrentar y lo va a luchar y que no es un camino fácil. Que hay que ponerse de rodillas, hermano, y rendirle la veña a una taza de baño, hermano, vuelta a nada y hacer, hermano, ¿qué más? Yo hoy en día tengo tanta confianza en el baño que me tomo el tinto dentro mientras una taza de baño. Los clientes míos me llevan al tinto al baño. Yo hago baño. A mí me gusta limpiar el baño.
y me llevan y yo pongo mi baño y estoy limpiando la taza del baño y me estoy tomando el tinto. A ese nivel he llegado, no tengo problema. Entonces, de nada sirve, David, usted darle consejos, explicarle, enseñarle, y el personaje mañana va a decir, no, es que los consejos de David no sirven, esto no funciona, porque no es una persona convencida. Después de que esté convencido de lo que quiere hacer, sumado con la experiencia que usted comparte con ellos, porque hay mucha gente que dice, me perdona el resto, pero yo soy de los que un profesor tiene que ser hablar desde la práctica, no desde la teoría. ¿Ya? Porque no, ¿y usted dónde aprendió a limpiar? Ah, no, es que ahí en Google dice, yo vi un par de videos, entonces aquí hice, monté mi escuela de limpieza y la estoy haciendo. No, usted está hablando de la práctica porque usted tiene una compañía de limpieza. Usted también se ha puesto de rodillas, se ha puesto los guantes, ha hecho todo el proceso. Entonces, está compartiendo experiencia en terreno, no teoría, ¿ya? Entonces, está compartiendo experiencia, usted está hablando de untarse, mi hermano. Entonces, pero es muy importante que la persona que lo contacte tenga decidido de que ese va a ser el camino. Exacto. ¿Sí? Tenga decidido que ese va a ser el camino. Entonces, yo hago un paréntesis aquí con en el curso de limpieza. Bueno, como sabes, yo siempre muy charlatán y mucha la cosa, y tengo amigos en todas partes. En el curso de limpieza conocí a un amigo por allá, el hombre está por allá en Illinois, yo no sé, y tiene la máquina mía quedó en pañales de lavar alfombra. El tipo tiene, yo tengo la herramienta de lavar la alfombra, la mía es en metal, esa pesa, me duele la espalda y me saca. El tipo es en fibra de carbono y la cosa y la vaina. Entonces el hombre, vamos al curso, yo como siempre muy participativo yo en el curso y muy charlatán y compartiendo mis experiencias, y el profesor me mandó felicitaciones y que lo llamara, me envió el número telefónico personal. Yo estoy feliz porque usted me hizo animar dos días de clase y dos días de clases de a 8 horas diarias para aprender a lavar. Wow. Entonces el hombre feliz porque dijo, no, usted compartió experiencia, compartió no sé qué, me hizo muy amena la clase, y hoy en día le escribo y el hombre me responde cualquier situación que yo tenga también. Entonces, y los amigos me llaman, estos me llaman con empresas, me dicen, no, Adrián, pues imagínese, yo compré la camioneta con la publicidad, tengo la máquina, pero no sé, pero esto, vi que usted sí entendió el curso, pues yo no lo entiendo. Hermano, pues si no entendió, vuelve, paga y vuelve y haga. Pero entonces el tipo tiene todo, tiene la super, tiene la máquina, sirve para lavar pisos, para lavar alfombras. Hermano, lava hasta la risa lo que se le atraviesa. Lávate el alma. Sí, pero el tipo no está convencido de que lo quiere hacer, no sabe, será que lo hago, será que no lo hago, será que cobro, será... Hermano, le dije, hermano, hágale, papá. Imagínese, hágale, hermano. Sí, o sea, es lo primero, tiene que estar convencido, si no está convencido, hermano, su merced le puede pagar y meterle las horas, pero no le entra, hermano, como cuando íbamos a la escuela y nos metías, me acuerdo que mi mamá me sentaba, hermano, y aprende las tablas de multiplicar, y aprende, y repasa, todo una vez repasando, y nunca me quedan las tablas, y hoy en día no me sirve porque cojo el celular y calculo, no le entró por ningún lado. No, esa berraca no entraron, hermano. Yo le digo, Marlene, 7 por 7 es 24. Altrúbal, 24. No, no es 24, es 49. Le digo, bueno, una cosa parecida. No, está bueno, está bueno. Entonces, Marlene, echa la que sabe las tablas de multiplicar por mí, que es lo más importante, que ella la sepa, no que yo me la sepa. Ella, el brazo derecho suyo, si no tuviera ese cojo. No, es mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, mi pierna, mi todo. Hermano. No, qué felicidad. Vamos a despedir entonces esta reunión de hoy y que las personas, ya me está haciendo entonces de tanto reír, que las personas hayan aprendido, hayan tomado esto como lo estoy tomando yo, como una experiencia, un conocimiento gratuito con todas las anécdotas que usted ha contado aquí, con todos los puntos que a veces que son trucos, que a veces uno no sabe, o cuando están comenzando, las personas que están viendo el video y que están comenzando, ese punto que usted acabó de decir, que esté convencido de que quiere hacer este negocio. Porque el negocio sí es un buen negocio, es rentable. Totalmente. Un negocio igual que los otros, igual que todos. Lo único que si usted no le pone eso que dice aquí a Drúbal, tiene, lo siente por dentro, le pone la energía y le pone la consistencia,
olvídese que ese motor de ese negocio va a marchar. Pero si usted no hace ni una ni la otra, olvídese que eso se va a quedar ahí apagado y no va a funcionar. Así es. Entonces yo quiero que para despedirme, a darle las gracias a usted, a Druba, quiero que por favor me hable un poquito rapidito de la empresa, cómo se llama, y cómo se llama la empresa, cuáles son los servicios, como usted me dijo que ya ha dado, pero cómo se llama la empresa. La empresa se llama Itaca. Uh-huh, Itaca comercial y residencial, ¿verdad? Itaca, exactamente, comercial y residencial clínica. Se llama Itaca. Y bueno, entre los servicios de nosotros pues está la limpieza, como dije, lavado de alfombras, pressure washer, y podemos llamarle, creo que se llama janitorial service, que es prestarle el servicio o hacernos cargos de todo un edificio, toda su limpieza de áreas comunes, desde poner papel higiénico, papel, todos los papeles que tienen al día un edificio, y la limpieza y lavado de alfombras, pressure washer, y lavado de vidrios, que es lo fuerte de nosotros, que ese es el mercado nuestro en este momento. Excelente, excelente. Pues bueno, gracias a don Adrúbal, y espero que nos veamos más adelante con otra estimación para otro contrato. Así va a ser, mi hermano, así va a ser, téngalo por seguro. Y David, cuente conmigo, mi hermano, aquí con mi familia, mi esposa, lo que necesite, para más videos, preguntas, que tenga sus estudiantes y en lo que yo le pueda apoyar. Desde la experiencia que he vivido, hermano, cuente con ello, déle por hecho, mi hermano, solo... Ahí sí, como usted, eche para acá, eche para acá, eche como pa dice usted. Un gran saludo a Marlene y un gran saludo a los muchachos también. Vale, mi hermano, un abrazo, Dios lo bendiga, éxitos.